los tres osos y la niña llamada Ricitos de Oro. El papá oso, soy el papá oso. La mamá osa, soy la mamá osa. El oso chico, soy el oso chico. El narrador. Los tres osos viven en una casa en un bosque. La narradora. En la casa hay tres camas. El papá oso. Mi cama es grande. La mamá osa. Mi cama es mediana. El oso chico. Mi cama es pequeña. El narrador. En la casa hay tres sillas. El papá oso. Tengo una silla grande. La mamá osa. Tengo una silla mediana. El oso chico. Tengo una silla pequeña. La narradora. En la casa hay tres platos y tres cucharas. El papá oso. El plato grande es mío y la cuchara grande es mía. La mamá osa. El plato mediano es mío y la cuchara mediana es mía. El oso chico. El plato pequeño es mío y la cuchara pequeña es mía. El narrador. Un día los tres osos dicen, el papá oso. Tengo hambre. La mamá osa. Tengo hambre. El oso chico. Yo tengo hambre también. La mamá osa. Voy a preparar la comida. El oso chico. Quiero sopa, mamá, por favor. El papá oso. Sí, me gusta la sopa también. La narradora. Los tres osos prueban la sopa y dicen, el papá oso, la sopa está caliente. La mamá osa, sí, la sopa está caliente. El oso chico, mi sopa está caliente también. El papá oso, vamos a dar un paseo por el bosque. El oso chico, sí, vamos. El narrador, una niña entra en la casa y ve los platos sobre la mesa en la cocina. La niña, tengo hambre, voy a probar la sopa en el plato grande. ¡Ay, está caliente! Y ahora el plato mediano. ¡Oh, qué fría! Al fin el plato pequeño. ¡Qué buena está la sopa! La narradora. Ella come toda la sopa. Entonces ella ve las tres sillas en la sala. La niña. Estoy cansada, voy a sentarme en la silla grande. ¡Ay, qué dura! Y ahora la silla mediana. ¡Oh, qué blanda! Al fin la silla pequeña. ¡Qué cómoda es! El narrador. Pero la pequeña silla se rompe. La narradora. Más tarde la niña va al dormitorio y ve las tres camas. La niña. Tengo sueño. Voy a acostarme en la cama grande. ¡Ay, qué dura! Y ahora la cama mediana. ¡Oh, qué blanda! Al fin la cama pequeña. ¡Qué cómoda es! El narrador. Y ella se duerme. Los tres osos regresan a casa. El papá oso. ¿Alguien ha probado mi sopa? La mamá osa. Sí, alguien ha probado mi sopa. El oso chico. Sí, alguien ha probado mi sopa también y ha comido toda mi sopa. La narradora. Los tres osos entran en la sala. El papá oso. ¿Alguien se ha sentado en mi silla? La mamá osa. Sí, alguien se ha sentado en mi silla. El oso chico. Sí, alguien se ha sentado en mi silla y la ha roto completamente. El narrador. Los tres osos entran en el dormitorio. El papá oso. ¿Alguien se ha acostado en mi cama? La mamá osa. Sí, alguien se ha acostado en mi cama. El oso chico. Sí. Alguien se ha acostado en mi cama y está aquí. Es una niña. La niña. ¡Ay, ay! Tengo mucho miedo. La narradora. La niña corre
rápido por el bosque y nunca regresa a la casa de los tres osos.